Me gustas. Y no quiero que esto se convierta en otra relación complicada. Perfecto. Yo también quiero algo sencillo desde el principio. Como te conté, acabo de salir de una relación un tanto difícil. Siempre teníamos esa especie de lucha de poder para saber quién llevaba las riendas. Era algo agotador. Sí, sé de lo que hablas. Es absurdo tener que estar siempre a la defensiva. Exacto. Además, creo que ya no tengo edad para eso. Ahora quiero empezar algo limpio, partiendo desde la sinceridad y el entendimiento. Me encanta. Yo quiero lo mismo. Verás, cuando lo dejamos con mi novia, yo me puse bastante mal. Es lógico. Siempre es doloroso. Sí, fue doloroso. Sobre todo porque empecé a tener una serie de achaques físicos. Justo después de nuestra ruptura, empecé a notar molestias al defecar. Vaya, ¿qué te pasaba? Bueno, al limpiarme veía restos de sangre, hasta que un día me encontré un pequeño bulto en el ano. ¿Y qué era? Una hemorroide. Sé que no es importante que te explique esto ahora, pero pensaba que si la cosa va bien y nos acostamos juntos, si, no sé, por casualidad me palpabas el ano, no querría que pensaras que soy alguien sucio. Pobre. Supongo que son cosas que pasan a determinada edad. Debe de ser doloroso. Dicen que sufrimos en silencio. Bueno, en realidad, yo tampoco he estado muy bien últimamente. También he padecido algún problema físico. ¿Y qué pasó? Bueno, me salió un quiste en la vagina. Nada grave, pero tuve que estar varios días tumbada en la cama sin poder moverme. ¿Y cómo estás ahora? Bueno, estoy bien. Al final, se inflamó tanto que acabó explotando. Solo me ha dejado una pequeña marca, pero estoy bien. No creo que sea un problema para las relaciones sexuales, pero quería avisarte, por si acaso notas algo. Va, no pasa nada. Lo siento, debió de ser muy molesto. De todos modos, créeme, sé muy bien lo que se siente al estar tumbando en la cama sin poder moverse. La semana pasada la pasé así. ¿Por qué? Cólico nefrítico. Una piedra, vamos. Nunca había tenido ninguna. Pero no imaginas lo doloroso que ha sido. ¿Y aún la tienes? Bueno, estos días bebo mucha agua y creo que ya se está disolviendo. Lo importante ahora es orinar mucho. Al final estas cosas son un susto y nada más. Sí, no hay que darle mayor importancia. Lo único relevante ahora es lo que estamos empezando tú y yo. Sí, exacto. No sé. Me alegra poder empezar una relación como estamos haciéndolo ahora. ¿A qué te refieres? No sé, empezar algo, teniendo las cosas claras, bajo el prisma de la madurez. Sí, eso le relaja mucho a uno. Y además, aún somos jóvenes, ¿no? Sí, aún somos jóvenes.